27 hot, bitch. Hey, muy buenas a todos, chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a mis compañeros de la llave, ¿vale? Han sacado ya un temón veraniego, se ve. Yo he oído por historias un par, pero digo, ¿de qué vais esto? Así que nada, le voy a dar muy fuerte, tengo muchas ganas, parece que no, pero esta gente, ojito con esta gente, ¿vale? Yo os lo digo que os los vayáis apuntando, ¿vale? Porque en un futuro van a estar por ahí con los conciertillos y yo lo veo venir. Así que nada, vamos a ver qué han sacado con videoclip y todo. O sea, han sacado el temazo del verano. Vamos a ver qué nos han hecho. Y nada, gente, tenéis seguramente una lista de reproducción por aquí o por aquí, ¿vale? Ya he reaccionado a su mixtape, a dos o tres antiguas también suyas. Y nada, lo tenéis por ahí. Así que nada, iros a verlo, que es cremita, gente. Nada, como siempre, no olvidéis también seguirme por Instagram, que lo tenéis por aquí siempre. Utilizad mi código de creador en la tienda de Fortnite, ¿vale? Que dais un apoyo bastante grande al canal. Ya tenemos unos cuantos seguidores y la verdad, muchísimas gracias por ello, gente. Muchísimas gracias por apoyarme. Y nada, suscribiros, eso está claro. Si estáis aquí ahora mismo, tenéis el botoncito rojo debajo, la campanita y la activáis y perfecto. Así que nada, vamos a darle con la reacción y ¿qué nos vamos a encontrar esta vez, Dios mío? Let's go. El puto arquero, tío. Llevo varios días pensando cuándo es que te voy a ver. Tú te mueves muy bien bailando. Dime qué vamos a hacer. Llevo varios días pensando cuándo es que te voy a ver. Los tres, la cena es la puta hostia, o sea, no me lo neguéis, es como en plan la broma, ¿no? Es que tienen que ser unos personajes, yo no sé cómo va a ser el ritmo, pero va un ritmillo que, ojito. Tú te mueves muy bien bailando. What the fuck, que esa chavala también iba conmigo al colegio, ¿qué está pasando? Este mundo se nos cae en la puta cabeza, ¿qué cojones? Dime qué vamos a hacer, tú estás dura y lo sabes. Tu cuerpo encontré la clave, pero de tu corazón tú sabes que yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave. Otra en tu corazón no cabe, te pongo a volar en aeronave como si fuese droga una rave. Yo contigo no soy un cabrón, porque ese culo vale un millón. Lo quiero botando en mi habitación, pa' eso te hice este reggaetón. Como tuerquea, delante el novio pa' que la vea. ¡Esa buena! Como tuerquea, delante el novio pa' que la vea. Te beso el cuello pa' que tú te arranques y te pongo otra copa pa' que tú no te apalanques. Es que ha tenido que ser la polla el grupo de WhatsApp de esta gente, porque es que ha tenido que ser en plan, chavales, tenemos que quedar este día y es que hay que ir todo el mundo, o sea, no me podéis fallar. Y seguro que ha sido toda la fucking gente, literalmente. Acho, que es que yo no puedo ir porque es que, mira, se me ha muerto el loro y es que ya no puedo ir, estoy desganado. Nada, han dicho piscina, alcohol, vamos a darle. Tú por él no te rayas porque eres diamante, si quieres bésale, pero a mí hazlo antes. Y suena el dembow y tú empiezas tu show, tu piquete y tu flow. Vinieron decir wow, yo quiero hacerte esto. ¡Ah, por Dios! Llevo varios días pensando cuándo es que te voy a ver. Tú te mueves muy bien bailando. Dime qué vamos a hacer. Tú estás dura y lo sabes. ¿Quién ha grabado esto? Curioso, ya decía yo. Digo, qué cojones, están guapas las transiciones, ¿eh? No sé quién habrá hecho el videoclip, pero mola. Mola. La verdad han podido hacer. Es que quedaría raro el título, pero han podido hacer la llave. Es que cojones, en realidad es rayante, ¿eh? Porque es del grupo La Llave y la canción se llama La Llave. En tu cuerpo encontré la clave, pero de tu corazón tú sabes que yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave y el don. Porque no vas y bailes reggaetón, por eso es que escribí esta canción. Porque tu ropa viene en el pantalón, porque tú tengas un rubito de muchizar con la razón. Va a bailar en el salón y que se más vecina llama la atención. Como tuerquea, como tuerquea. Atención a la parte que se me ha tirado mi colega Ren, o sea, qué rico, bien hecho, hombre. ¿Qué cojones? Demonia, pero lo hace mágico, te deja al instante, pasa página muy rápido. Tú te crees que va a ser tu esposa, ella es que es por adicto rápido. Ella va sacando el látigo, tiene un
Es que tienen que ser unos personajes para cuando hacen las letras. Vamos a ver, chavales, tenemos que hacer una canción de reggaetón que lo pegue este verano y que tenga una rimilla, tiene un rimillo así que tú dices, hostia, letra, mira, que se nos ocurra. Y es que han tenido que hacer la letra como en un día o algo así, tío, me lo imagino. Y es que le ha quedado, tío, les quedan guapas, tío, les quedan guapas. O sea, si no lo habéis visto en vuestra vida, chavales, os lo digo en serio. Si sois de Argentina, de México o de, yo qué sé, Kazajistán, vosotros lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es coger, iros al link de la biografía, descripción que tengo abajo, ¿vale? Os vais, le ponéis, vengo de Anthony by 10, un saludo, hasta luego y venís otra vez. Vamos allá. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ey! La polla, tío, la polla. Muy guapa, o sea, what the fuck, quedan como segundos, espérate. La hostia, tío, qué guapo. ¡Qué guapo, tío! ¡Mis chavalitos lo que han hecho! ¡Oye! ¡Hostia, qué guapo, tío! Bueno, son de aquí de mi ciudad, gente, la verdad, le dan un ritmazo a Badajoz y la verdad me gusta mucho porque ya se suben historias que se están escuchando por ahí en, yo qué sé, en Asturias o en coño mi vieja, ¿sabes? Se están escuchando en muchos sitios. Y la verdad, ole, ole ellos, tío, ole ellos. Empezaron antes de que empezara yo a reaccionarlo, empezaron mucho antes. Pero la verdad, cuando empecé a reaccionar le pilló un vicio a algunas canciones, tío. Y es que, normal, se te quedan. Así que nada, si no lo habéis oído en vuestra vida, os lo digo en serio. Iros a su canal, ¿vale? Que se llama La Llave con Y. Y lo digo en serio, muy guapo, ya sabéis, tenéis tanto el canal como la canción aquí debajo. Y la verdad, les ha quedado chido, se nota que va subiendo el nivelillo que van teniendo. Así que nada, de temas que siempre comento, el videoclip me ha parecido, está guapo, tío, está guapo. O sea, ya le vais pegando duro al tema. Y de calidad de audio y tal, me parece muy chida, muy chida. Así que nada, espero que os haya molado, gente, espero que os haya molado. Como siempre, no olvidéis a vuestro like, suscripciones, se agradece muchísimo. Y nada, iros a ver el videoclip y nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao.